Escape. 9 de la mañana, 28 minutos. Les tengo una invitación para el Teatro Santa Fe, porque Marta Liliana Ruiz y Daniel Calderón, el director de Deca Teatro, tienen una puesta en escena con un mensaje de inclusión y también social. Veamos. Los que han vivido y los que aún empiezan a vivir, ellos no. Llega la puesta en escena Más allá del caos, escrita por Ed Vega, dirigida por Daniel Calderón de Deca Teatro, con la música de Alejo Álvarez y producida por Petruma y Arte Incluyente Colombia, en cabeza de la actriz Marta Liliana Ruiz, una obra que entremezcla el canto, el baile y la actuación con nuevos lenguajes narrativos. ¡Ay! ¡Yo no había visto eso! ¿Eso qué es? Una historia donde nos enseñamos los unos a los otros a un nivel de tolerancia, de aceptación de diferencias. Une la tolerancia, que se une la lealtad, todos los valores. Importante, más allá del caos, es que la gente entienda que a veces las personas más discapacitadas llegamos a ser las personas que tenemos los cinco sentidos. Los actores que completan en elenco son Ana Cristina Botero, Fernando Monge, Alberto Palacio, con artistas con discapacidad como Alejandro Díaz Navas, Juliana Galindo Bermúdez y Samuel Martínez Corredor, entre otros. Pero aquellos su misión van a cumplir. Todos ellos dirigidos por Daniel Calderón, de Deca Teatro. Cada escena, cada momento es de gran sorpresa a través de sus canciones, coreografías y momentos. Además, porque el público, a través del aplicativo de WhatsApp, en vivo e indirecto, va a poder musicalizar la escena. Una puesta en escena con inclusión artística y social, que tendrá su estreno los días 31 de octubre y 1 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Santa Fe, para continuar su temporada todos los domingos del mes de noviembre, en horario familiar, a las 6 de la tarde.